La roya del café es un hongo que está afectando fuertemente las plantaciones de la zona sur y Turrialba de Costa Rica. Según datos del Instituto del Café de Costa Rica, se contabiliza 40% de afectación por roya en estas zonas. Y es que los efectos atípicos del clima generados por la lluvia favorecen el desarrollo del hongo de la roya en estas regiones. Debido a que en el mes de mayo inicia la temporada lluviosa, las autoridades han iniciado una vigilancia y están tomando todas las medidas para evitar que la roya tenga un efecto mayor. Actualmente en el Valle Central y la zona norte la amenaza de incremento de la roya es moderada y se reduce de forma paulatina, mientras que en el Valle Occidental y Los Santos no existe esta condición. La roya es una enfermedad causada por el hongo Emileia bastratix que infecta las hojas del cafeto. La infección ocasiona la caída prematura de las hojas y si hay ataques por insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes, los cafetos están en un continuo estrés y desbalance, lo que afecta negativamente la producción. Cuando el nivel de ataque aumenta, causa una maduración anormal, pérdida de calidad y caída del fruto. Además, debilita la planta, lo cual podría obligar a podarla para poder renovar el tejido productivo.